Tanto de salud física como de salud espiritual. Y si no, pues que este retiro nos ayude a recobrar esa salud física, esa salud espiritual y ese ánimo de poder seguir adelante. Sean ustedes bienvenidos, catequistas, hombres y mujeres, agentes de pastoral que también nos están siguiendo por este canal y también al pueblo de Dios que estoy seguro que también van a tomar este retiro de Adviento que hemos preparado con muchas ganas, con mucho entusiasmo y con mucho gusto. Qué bueno que aprovechando las redes sociales podamos tener este medio de comunicación y de relación, pero sobre todo para que sea un medio de comunicación, de contacto y de encuentro con la persona de Jesucristo, camino, verdad y vida. Así que nuevamente, bienvenidos y vamos a gozar, a disfrutar, a vivir, incluso a cuestionarnos en este retiro de Adviento. Quiero decirles que vamos a subir tres videos para que ustedes los tengan presente. En un primer video será precisamente este que estamos viendo, que es la bienvenida, las indicaciones prácticas, la oración inicial y la parte del ver. Eso va a ser el primer video que ustedes van a estar contemplando. El segundo video es la parte que le llamamos la iluminación, donde vamos a profundizar en algunos aspectos donde el Espíritu Santo nos ayude a entender, comprender, asimilar, que nos cuestione, que nos anime en lo que tenemos que hacer. Para después pasar a un tercer video, que ya sería la parte del actuar, del compromiso, de la responsabilidad, de las acciones concretas que vamos a realizar. Y les adelanto que para el jueves 17 de diciembre, a las 7 de la tarde, vamos a tener como la misa de acción de gracias por este retiro. Obviamente, invitados, ustedes los catequistas, los agentes de pastoral y también el pueblo de Dios que ha estado o va a estar viviendo este retiro de Adviento 2020. Quiero decirles también que como hay un material, hay un folletito como este, que es como una especie de libro de actividades también, porque habrá preguntas, lecturas, etc. Pero habrá personas que no tendrán el folleto. Por consiguiente, vamos a subir las preguntas, vamos a subir las actividades, incluso la lectura personal también lo vamos a subir. Para que de esta manera, aquellas personas que por X o por Z no tengan su folleto, puedan vivir plenamente el retiro. ¿Sí? Bueno, sin más, vamos a vivirlo, vamos a gozarlo, pero sobre todo que el Espíritu Santo nos ilumine, nos acompañe para vivirlo en plenitud. Así que, luces, cámara, acción. Y el interior.
Ya no canto por
Mi sonrisa no es plena. Contigo. Ya estamos dispuestos. Queremos escuchar tu palabra. Queremos atender a tus necesidades. Aquí estamos, listos para ti, preparados para escucharte en este retiro. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por atendernos siempre. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Maripaz. Les saludo y me da mucho gusto estar con todos ustedes a través de este medio. Como cada año nos reunimos para vivir nuestro retiro de Adviento, en esta ocasión de una manera diferente, ya que por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia, no podemos hacerlo de manera presencial, pero sí virtual. El equipo del CEDEC con mucho gusto ha preparado estos videos para que nos puedan ayudar a una reflexión en este tiempo de Adviento. El retiro de Adviento 2020 de este año trae como lema que tu nacimiento nos traiga luz y esperanza. Ojalá podamos dedicar un tiempo para la reflexión, un tiempo propicio en el que podamos adentrarnos en esta reflexión. En algunas parroquias me han comentado que se van a reunir en equipos pequeños con todas las medidas de higiene para que puedan vivir todos sus catequistas o agentes de pastoral este retiro. Es muy importante, ya que en algunas ocasiones no se cuentan con los medios necesarios para seguir, ver o descargar estos videos. Entonces es una buena iniciativa que algunas parroquias van a llevar a cabo. En los folletitos que les hemos hecho llegar, tienen esta imagen muy bonita. A mí lo personal me gusta mucho. La imagen de Dios Padre mostrando a su único Hijo Jesucristo como luz que viene a alumbrar a este mundo que se encuentra enfermo, herido, lastimado. Esta luz de Cristo que viene a darnos a nosotros esperanza, esperanza y aumentar nuestra fe aún en medio de esta realidad que estamos viviendo. Que vivimos hoy en día,
les invito a que reflexionemos estas preguntas que nos van a ayudar a situarnos más en cómo estamos. En su folletito tiene las preguntas, ¿sí? Y tiene unos recuadritos en donde van a ir contestando. Para las personas que no tienen el folleto, en la pantalla van a ir apareciendo las preguntas. Ustedes pueden ir poniendo pausa para que les dé tiempo ir contestando. Son 4 preguntas las cuales les invito a reflexionar. La primera es, ¿qué sentimiento suscitó en mí la noticia de la pandemia en los primeros días de la cuarentena? Segunda pregunta, ¿qué acciones relevantes realizamos en la cuarentena? Tercera, ¿qué enseñanzas nos está dejando esta pandemia? Cuarta, ¿qué retos nos plantea esta nueva realidad para nuestra catequesis infantil y grupos de pastoral? Ya que tienes las respuestas a estas preguntas, te invito a que si no estás cerca de algún catequista, que tomes tu celular y le hables a alguno de tus compañeros y puedan reflexionar cada uno lo que ha contestado de manera personal. Ahora que has dado respuesta a las preguntas anteriores, ponte a reflexionar qué aspectos negativos y positivos ha traído esta pandemia en nuestra realidad. Yo tengo aquí unos aspectos negativos y positivos. Vamos a reflexionar algunos que tengo aquí, pero probablemente tú al irlos escuchando te vas a dar cuenta que tú pusiste algunos otros, así es que nos puedes dejar en los comentarios tu reflexión también. Uno de los primeros aspectos negativos, pues nos dimos cuenta que esto trajo una enfermedad. Y esta enfermedad, también nos dimos cuenta que tenemos una salud muy, muy débil, que no nos estamos cuidando bien, probablemente nuestra alimentación no está siendo la adecuada. Y esto trajo consigo también muertes de personas muy cercanas a nosotros, probablemente familiares, amigos, vecinos, conocidos. Al detenerse todo, pues vino una pérdida de empleo, ¿sí? Y esto trajo consigo una mayor pobreza en las familias. Los templos se cerraron y las actividades presenciales también se detuvieron. Y lo vimos muy, muy, muy de cerca, sobre todo ustedes los catequistas, que siempre andan muy activos, que inclusive el CEDEC siempre está apoyando, aportando con los cursos y de repente nada, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de cómo se fueron deteniendo estas actividades. Y pues los templos, no hubo eucaristías, no hubo sacramentos, o sea, vimos toda esa situación, ¿no? De cuando se cerraron los templos. Todo esto vino a generar un colapso económico mundial, no solamente de nuestra ciudad, sino a nivel mundial, ¿verdad? El abuso y lucro ante el dolor y necesidad de la gente, aumento de precio en muchos artículos, pero se vio más reflejado en aquellas cosas que nos iban a proteger de la enfermedad, como fueron los cubrebocas, el alcohol, el gel antibacterial. Todo esto tuvo un precio, o tiene todavía hasta la fecha, un precio muy elevado. Nuestra afectividad quedó relegada, ¿sí? No abrazos, no besos, una sana distancia, ¿sí? La pérdida de la convivencia. Entonces, nuestra afectividad pues, también sufrió los estragos de esta enfermedad. Para cuidarnos, no teníamos que abrazarnos,
tiene que haber una sana distancia. Pero la pandemia no solamente trae aspectos negativos, sino también muchos positivos, y vamos a reflexionarlos. Aquí tengo el valor de la salud y la vida. Esto vino a generar que nosotros valoráramos más nuestra vida, nuestra salud, ver esta vida como un don de Dios que tenemos que cuidar. Valoramos también el amor que sentimos hacia nuestra familia, ¿sí? Hacia nuestros amigos. Valoramos esos momentos de estar con ellos, de esa convivencia, de ese afecto. Valoramos también los sacramentos y la vida de la iglesia. Al sentir que Jesús ya no estaba dentro de nosotros al comulgar, era una sensación de vacío. Pues entonces esto trajo consigo el valorar ese sacramento, el valorar la vida de la iglesia, la vida de gracia. Valorar también los paseos y parques y lugares. Muchas veces nos encontrábamos a lo mejor en lugares muy bonitos en que podíamos disfrutar con nuestra vista y de repente estábamos con el celular o hablando por teléfono y no disfrutábamos del momento de convivencia y de disfrutar de la naturaleza. Pues esta pandemia ha traído eso, valorar los momentos en que podemos disfrutar de estos paseos, de estos lugares bonitos, de la naturaleza. Valoramos también el trabajo. Ya no nos importa probablemente cuánto gane el trabajo más importante. El simple hecho es tener un trabajo para poder tener un sustento. Entonces valoramos eso. Se hace uno sensible al dolor y a la necesidad de la gente. En este tiempo de pandemia nos dimos cuenta cómo nos fuimos preocupando por nuestros familiares, inclusive por nuestros vecinos. Fuimos siendo más empáticos, más caritativos. Creció en nosotros la virtud de la caridad, buscar formas de poder ayudar a los que más están vulnerables, a los que más necesitaban de nosotros. La iglesia cerró templos, pero dio paso a la creatividad, la iniciativa y la disponibilidad. Vimos cómo nuestros sacerdotes, para no alejarse de sus feligreses, buscaron la manera de llegar a las casas por medio de las transmisiones virtuales de la Sagrada Eucaristía. De esta manera nos sentimos acompañados, sentimos cómo ellos se esforzaron por conocer todos estos medios nuevos de evangelización para que nosotros nos sintiéramos cerca de Dios y poder vivir de una manera fervorosa la Eucaristía a pesar de este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Ellos fueron muy creativos y hay que agradecerles por toda esta forma en la que pudieron acercarse a nosotros. ¿Cuál de estos aspectos se dieron más en tu vida? Te invito a que anotes tres de cada una o agrega una otra que no aparece en estos que acabamos de reflexionar y te invito a que los pongas en los comentarios de nuestro video. Ahí nos puedes dejar tu reflexión.